Olivenza se convierte en la capital del pop nacional y lo hace con una de las citas más importantes. Uno de los festivales de música indie más veteranos de la región. Casi 10.000 personas han disfrutado de sus 3 días de conciertos. Hola, contemporánea. En las carreteras crudas, en los golpes de...